Okay, good afternoon, everyone. I hope you are all wearing your headphones, or you would like to practice your English and you're not wearing your headphones. Let me introduce myself very briefly. My name is Agnes Uherecki. I am the director of COFACE, the Confederation of Family Organizations in the European Union. This is a European umbrella organization of family organizations, and we are very proud that UNAF is one of our Spanish members. Before we start, I would like to very much thank UNAF and especially President Teresa Blatt and the director Julia Perez for inviting me to come to this very, very timely and very important conference. So we are very honored. We in COFACE work on many, many different issues that concern families and gender equality, the rights of the child, and violence against women are, of course, some of our key topics that we work in, and this all comes together in this. In terms of my personal journey on FGM, I guess, as many of you, I too have read Waris Diri's book, The Desert Flower, and I have seen the film, and I think I wouldn't underestimate her contribution to really bringing this issue to the masses, to people who were totally unaware, like myself. And I think once you've seen it, once you've understood this issue, it touches you for life, and you cannot not do something about this. So I'm also on this personal level, I'm very grateful to be here and to learn more and to understand more and see how we can work together and cooperate together. So now to the more bad news. I've been given the task to catch up on time on this conference, so I have to be very, very strict with my two panelists, also to allow you time for your questions afterwards. So I would like to first introduce our first speaker, Nana Camara. She is educator at the Institut du Travail Social, the IRTS in Paris. She's also the bilingual secretary to the Spanish and American Institute of New York and a specialist in management, credit, and family planning. Nana has been a trainer in these areas in Mali and SOS Écoute Point Les Mureaux in Paris. She's currently a trainer and technical advisor of GAMS, representing Europe in the Inter-African Committee. And from this organization, she fights all forms of violence against women and girls, particularly against female genital mutilation, forced marriages, and other harmful traditional practices against health. So thank you very much, and the floor is yours. Bonjour tout le monde. Je suis désolée, je ne parle pas espagnol, mais je vais m'y mettre pour la prochaine fois. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour partager notre petite expérience française avec vous. Alors moi, je suis formatrice et je suis conseillère technique au GAMS. Le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des pratiques néfastes à la santé de la femme et de l'enfant. Alors, de ce fait, nous nous occupons des mutilations sexuelles féminines, les MGF, aussi bien des mariages forcés, des tabous nutritionnels comme le gavage, le sorora, le lévira, la polygamie et toute forme de violence envers les femmes. Alors le GAMS est une organisation qui a été créée en 82 à Paris par les mamans africaines ainsi que les travailleurs de la santé, c'est-à-dire les médecins qui travaillaient dans les PMI. Alors cette association a été créée suite au décès de deux petites filles. Lors de leur excision, elles ont fait une hémorragie et avant d'arriver à l'hôpital, elles étaient décédées. Et ces deux petites filles, c'était une malienne, une petite malienne et une petite sénégalaise. Et depuis, le GAMS travaille en collaboration avec les pays africains ainsi qu'avec les femmes africaines en France pour abolir ces pratiques. De ce fait, elle est cofondatrice elle a participé à la fondation du comité interafricain à Dakar en 1984, dont elle est la représentation européenne et dont je fais partie. Donc, le GAMS, on reçoit beaucoup de jeunes femmes africaines, mais d'autres pays.
Alors, je ne vais pas vous parler des formes de mutilation sexuelle aujourd'hui, puisque les précédentes oratrices en ont parlé beaucoup, mais je vais vous parler de la population qui pratique l'excision et pourquoi elle le pratique, et comment nous pensons combattre ces formes de pratique d'excision. Alors, nous, en France, depuis 30 ans qu'on travaille sur ce sujet, on a découvert quand même que l'excision n'était pas seulement sur le territoire africain. C'est ce qu'on nous faisait croire avant, que c'était une pratique africaine ou que c'était une pratique religieuse, notamment islamique. Mais l'excision, elle n'est pas africaine seulement, elle est sur les 5 continents, autant par les autochtones que par la diaspora immigrante. C'est vrai qu'en Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest notamment, l'excision est beaucoup plus pratiquée par la population immigrante. Mais il y a bien longtemps, l'excision a été pratiquée en Europe en dehors de la population immigrante, puisque c'était le soin préconisé par Freud pour soigner les nymphomanies et l'hystérie féminine. Alors donc, elle était pratiquée en HP, en hôpitaux psychiatriques. Et au jour d'aujourd'hui, l'excision est pratiquée en Europe de l'Est, dans certaines communautés de l'ex-bloc soviétique. Elle est, c'est vrai, en Afrique, mais au Moyen-Orient, en Asie, en Chine, en Inde, dans beaucoup plus de pays qu'on ne le pense, parce qu'on a eu à fréquenter les gens, à voyager. Ce sont peut-être des notions qui sont inconnues de l'UNICEF, parce que les pays n'en ont pas encore fait le point, tel que la Colombie, qui a décidé tout récemment de dévoiler la pratique sur son territoire. Il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas encore fait. Mais nous sommes en contact avec les populations, parce qu'on a une grande communauté quand même présente en France et avec qui nous travaillons. Alors, je vais passer tout ça parce que les précédentes en ont parlé. Je pense que je ne vais même pas utiliser le PowerPoint. Et on va parler, nous, en France, ce qu'on fait pour lutter contre l'excision. Nous intervenons beaucoup au sein des collèges et des lycées. Alors, nous faisons la formation des élèves, évidemment, la sensibilisation. Nous ne sensibilisons pas seulement des élèves issus de l'immigration, mais tous les élèves, pour ne pas stigmatiser les enfants qui sont en risque d'être excisés ou qui le sont déjà. Donc, nous faisons la formation au sein des écoles. Nous formons également les professionnels, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les éducateurs, les assistants sociaux, les professionnels de la santé qui, la plupart du temps, ignorent c'est quoi l'excision et les méfaits. Alors nous faisons ces formations-là et nous formons également le personnel juridique, les avocats, les juristes, pour prendre en charge ces femmes qui viennent sur le territoire français ou sur le territoire européen et qui souvent demandent l'asile subsidiaire pour protéger leurs petites filles contre les pratiques. Nous avons des groupes de parole également pour sensibiliser les mamans et les pères. Alors ces groupes de parole, ce n'est pas nous qui les organisons et ce n'est pas nous qui les finançons. Ce sont les associations externes qui nous piden apoyo para formar y fomentar este tipo de grupos de debate. ¿Qué son las asociaciones externas? Pues, por ejemplo, asociaciones dependientes de los ayuntamientos o asociaciones de mujeres provenientes de la inmigración que nos piden ayuda para impulsar estos grupos de debate para concienciar a la población. Trabajamos con estas asociaciones en el territorio francés y también en los países de origen de las poblaciones inmigrantes. Trabajamos mucho, por ejemplo, en Senegal y en general en casi toda el África subsahariana. Hay que saber que en África la excisión es una costumbre y que no se puede combatir diciendo únicamente que es algo que está mal, que es algo que tiene que estar prohibido. Porque no cabe duda de que hay una ley que está ahí para prohibirla y que muchos países han adoptado leyes para condenar esta práctica, pero esas leyes no se aplican. Es necesario que, como en muchos otros países, como Francia o como en España, hay que prohibir estas prácticas. Pero también hay que explicar por qué se prohíben y por qué no está bien, por qué no tienen que aplicarse. Nosotros
de faire la formation de ces exciseuses. Hemos decidido trabajar con las circuncisoras porque por lo general estas personas no tienen formación, no tienen ningún tipo de formación médica y no conocen prácticamente nada del cuerpo de la mujer. Lo único que se basan es en las costumbres, en las tradiciones que han adquirido mediante sus madres. Hay que tener en cuenta que en África las mutilaciones no las practica cualquiera. No. En África hay castas. Hay nobles y los que no lo son. Y en algunas comunidades, los que practican la excisión y la circuncisión son los herreros. Son ellos los que circunciden a la niña y también lo hacen con los niños. Hemos decidido educar a estos herreros para explicarles las consecuencias terribles de la excisión en el cuerpo de la mujer. Cuando nosotros se lo decimos, ellos suelen decirnos que ellos creían que estaban haciendo algo bueno. Y bien, me dirán ustedes, ¿por qué siguen practicando la excisión si es negativa? Bueno, pues porque está realmente en las raíces de la tradición y en el continente africano. Pero en el Senegal, Mali u otros países como Francia, no es la costumbre, nos ha llegado. La tradición viene de Egipto, desde la época de los faraones. Era una práctica que se practicaba en las clases nobles, las mujeres de los faraones eran sometidas a la infibulación para que no tuvieran relaciones con otros hombres, puesto que el faraón era considerado el dios. Y así se fue perpetuando la práctica, se fue exportando a otros sitios de África. Y por ello, cuando viajamos en África subsahariana, las personas que lo practican, en el caso, por ejemplo, de Senegal, sobre las 9 etnias principales, solamente 3 practican la excisión. Y en Mali, solamente de 138 etnias, 9 la practican. Y cuando comparamos las etnias que la practican, encontramos un elemento común. Son la souche Poulard y la souche Soninké. Y los Soninké son elementos comunes a las dos etnias, que son originarios también de Egipto, de la época de los faraones. Dos comunidades que han ido viajando por África y que han ido estableciendo la tradición en todos los países, en los países de la África subsahariana.
Por eso nos damos cuenta que cuando nos vamos de Egipto a otros países africanos, la práctica suele disminuir. El tipo 3, por ejemplo, de la infibulación, que es común, por ejemplo, en Somalia o en Eritrea, pero cuando vamos a Senegal, Camerún, disminuye y se desplaza hacia el tipo 2. Mientras que en Algeria, Marruecos, encontramos el tipo 1. Sobre 54 países, 29 practican esta mutilación. Y no es porque venimos de Mali o de Senegal o de Guinea que automáticamente vamos a estar mutiladas. 89%, 99%, todas estas cifras no son la población de Senegal o de Côte d'Ivoire. Es la tasa de preeminencia de las mujeres sobre las que se practica la mutilación. Yo misma vengo de Mali, mis padres también, pero yo no he conocido la excisión, porque en mi casa, en mi entorno, no se practica. Cuando era joven y me hablaban de ello, yo pensaba que estaban locos. Decía, pero si esto no existe en mi casa. Pero después, poco a poco, sí me di cuenta que existía. Y desde luego, cuando observamos los estudios, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la religión, pero sí con una tradición, con unas etnias y con una cultura. Cuando vamos a esos países y vemos las personas que la practican, no son los musulmanes, los católicos o los protestantes, ni los judíos, sino que son etnias. Y en esas etnias encontramos todo tipo de religiones. Porque, insisto, la escisión data de hace 3.000 años y, desde luego, ahí no estábamos hablando de religiones. Pero la escisión se ha ido acomodando poco a poco en las diferentes comunidades religiosas y ha convivido con ellas. Es una práctica cultural, insisto. Cuando viajamos a estos países, cada población además tiene su propia interpretación de por qué hacer la escisión. Por ejemplo, en Mali. Cuando vamos allí, nos dicen que el hombre viene con su propia parte femenina y que la mujer llega al mundo también con su pequeño pene, el clítoris. Así que para permitir que se acoplen correctamente, hay que eliminar la parte que no le corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, se dice que el hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que siga conservando su clítoris probablemente puede morir. En Benín, por ejemplo, se dice que el bebé, cuando nace, si toca el clítoris de su madre, va a traer las desgracias a su familia. Por eso, las jóvenes de Nigeria, cuando demandan asilo, la mayoría de ellas están embarazadas porque es su primer niño. Así que, como ven, hay todo tipo de interpretaciones. De manera que cuando se trabaja con las comunidades que practican la mutilación, no hay que fijarse solamente en el país, sino su pertenencia social y étnica. Bueno, sé que es un tema complicado, pero de todos modos, si tienen ustedes preguntas, estaré encantada de responderlas. Muchas gracias y siento mucho tener que haberla interrumpido. Muchas gracias. Lo que he extraído de toda esta conversación es que, por lo que he entendido entonces, es que cada tiene su propia historia. Muchas gracias. I would like to present our
Ahora me gustaría presentar a nuestra siguiente oradora. No sé si quieren cambiar de sitio y así usar el PowerPoint. Es un placer presentarles aquí a Ellis Johansen, de Noruega. Ha trabajado desde el 97 sobre la mutilación genital femenina. Es antropóloga y presentó su proyecto en el año 2006. De 2001 a 2004, trabajó también sobre la mutilación con los inmigrantes en Noruega. Y sobre todo ha trabajado en la fomentación de la capacidad y con los servicios públicos de la inmigración. Desde 2006 a 2011 ha trabajado con políticas en la sede de la OMS en Ginebra. Desde 2013 trabaja como investigadora en el Centro Noruego de Estudios sobre la Violencia y el Estrés Postraumático, sobre todo con la mutilación. Se ha centrado sobre todo en la práctica y en las políticas de salud reproductiva en Tanzania. Así que le voy a dar la palabra por unos 20 minutos. Okay, thank you. Gracias. I lost my computer on the way, so he perdido mi ordenador. Final edition of my presentation, so I might switch a little bit. Así que quizás cambie un poco la presentación. What I will do is to present the work which is short, the history of what. Voy a presentarles lo que se ha hecho en Noruega y también que se va a hacer. Noruega es uno de los países que ha tomado este asunto de forma muy seria. Es un país pequeño, con un relativo número de víctimas. Es un país muy alargado, así que tardamos unas tres horas en viajarlo. Ahora estamos realizando unos estudios para mejorar los datos que se han hecho también en comparación con España. Y se basa en el número de las mujeres de países que proceden con una prevalencia de mutilación. Ya saben que depende de la etnia, así que es difícil saber los diferentes grupos étnicos. Tenemos unas 22.000 mujeres que han nacido de un país o una comunidad en la que se practica la mutilación. Muchas de estas mujeres, por lo tanto, se les ha practicado antes de venir. Y han dado a luz a unas 11.000 niñas. En su home country, no intervención been done. Así que muchas de ellas están en riesgo de sufrir esta mutilación. Nuestras cifras son muy diferentes a las de España. La mayoría son de Somalia, algunas también de Etiopía y Eritrea. Sabemos que la infibulación es el tipo más común en estos países. Así que la mitad más o menos de las mujeres tienen este tipo 3, en el que los labios se sellan. Y así es como surgió todo este interés en el gobierno. Cuando miro estos datos, creo que fue hace dos años, nos dimos cuenta de que la mitad de la población de Turquía eran kurdos. So based on actually for the nationality of Iraqi and Iranian, we know how many are Kurdish. Así que debemos saber qué población de estos países son kurdos. So here we have ethnic
information. So when we brought these two groups, which has often been ignored in Norway, into the estimate, they are actually among the top five. Y estos son unos de los grupos más comunes con mutilación. También tenemos a Gambia, so it's not many, and all the other con 349 mujeres. Are much smaller than this. So these are already suggested that we have approximately 11 to 13,000. Así que tenemos unas 11 o 13,000 mujeres que sufren de infibulación. Y las demás que tienen tipo 1 y tipo 2. Vamos a tener un contexto histórico. Comenzó cuando los refugiados somalíes llegaron tras la guerra y cuando iban a dar a luz, el personal sanitario no sabía qué hacer porque no sabían cómo abrir una vulva infibulada. Así es como comenzó la investigación. En el año 95, Noruega lanzó una ley que fue el país número 3 o número 4 en Europa. Y en el 97 se comenzó a trabajar en este tema. Y pensábamos que habíamos solucionado el problema porque era ilegal. Y duró hasta el año 2000, cuando hubo un documental en televisión dressed up in hijab, went with a hidden camera and interview sobre una, unas preguntas hacia un imán. Y se le pedía consejo. And she went to different imams from different y diferentes imanes de diferentes grupos daban su opinión. Se ha criticado este documental porque se cree que se ha editado, pero la mayoría decían que debían obedecer a sus padres. Y entonces la gente reaccionó, se crearon directrices. Están a punto de imprimirse. A plan of action. Y también un plan de acción que iba a durar 3 años con Malí. Este trabajo iba a tratar sobre los grupos que practicaban la mutilación. Y teníamos a 3 trabajadores trabajando a tiempo completo en este plan, traduciendo la legislación a todos los idiomas, con folletos para el personal sanitario, para las matronas, profesores, trabajadores sociales, la policía. También trabajamos mucho con las comunidades y las organizaciones que desarrollaban diferentes programas para debatir este tema en las comunidades. También formamos a diferentes personas de esta comunidad para que se creasen grupos de debate. Creo que de esta forma se comenzó el sistema oficial, cuando el gobierno nos contrató y empezamos a establecer todos estos planes. No es un proyecto que acabase. Y en el año 2003 esa ley se reforzó. Y se debía notificar, es decir, el personal sanitario tenía que informar, ya fuese a la familia o a los servicios públicos. Así que si una enfermera, un doctor, viese que un acto de mutilación estaba ocurriendo, tenían que informar. Y las organizaciones religiosas también tenían este deber. La mayoría de estas organizaciones recibían apoyo del gobierno y también, por lo tanto, tenían responsabilidades con el gobierno. Aún no ha ido nadie a prisión, pero asustó mucho a la gente.
either over. Lo que conseguimos es que muchos profesionales, es que cuando escuchasen algo sobre la mutilación, informasen sobre ello. Hubo muchos casos falsos, falsas alarmas. But in many cases also they prefer to close their eyes and ears. Pero muchas veces preferían cerrar los ojos y ignorarlo. After this project ended in 2003, después de que terminase este proyecto en el año 2004, no hubo muchos cambios. Teníamos los panfletos, la legislación, y el problema se solucionó. Pero nos dimos cuenta de que no todo estaba funcionando. Así que en el 2008 comenzamos otro plan de acción. Ahora estoy trabajando en unos planes que comenzaron en estos años. También hay un grupo de investigadores, principalmente, que tratan información, que no trabajan mucho con las comunidades, pero intentan tener un diálogo con ellas y con los gobiernos. Tenemos diferentes planes de acción. En 2001, en 2008 a 2011, después el de 2008, cuando se estableció esta institución, la ley se volvió a reforzar en el año 2010. Así que hubo una especie de evolución. We had another plan of action in 2012, en el año 2012 otro plan, y en 2013 otro plan que va a durar hasta 2006. Suponen mucho dinero. Y también hay muchas redes trabajando dentro del gobierno. Hay un gran sistema trabajando en este plan. Así que es algo complicado seguirlo todo. También hay un plan de acción para el desarrollo. Hay diferentes actores principales comprometidos en esta acción. El Centro Noruego de Estudios sobre la Violencia y el Estrés Postraumático, muy importante en Noruega, tratando, ya saben, información. And there is another organization who work with migrant health. Otra organización que trabaja con la salud de los inmigrantes. They had a very unfortunate experience that one of the key roles there was a midwife from Eritrea. Una vez conocieron a una matrona de Eritrea. Started clinics and she was exposed to violence. She was hit in the head until she almost died, and she still. Que tuvo una experiencia algo complicada. Not because of this work, but still because of the work done in her institution that people found problematic. We have regional offices. También for tenemos violence and traumatic stress in oficinas five regionales regions, en cinco regiones de Noruega. Responsible for this topic and. These regional offices, they have annual conferences. Tienen conferencias anuales. Conferences every year for all the public health care providers. Para todo el personal sanitario de las regiones. And they're also supposed to help with concrete cases. También intentan ayudar con casos específicos, médicos, etc. We have, of course, as I said, directorates and ministries have different type of networks. Tienen diferentes redes. Algunos de asistencia, otros de información. We have in the embassies in four or five también embassies. Algunas embajadas. You have one person specifically for forced marriage and FGM. Algunas centradas específicamente en los matrimonios forzados. She's responsible for Somalia and Eastern y trabajan en países como Kenia y Somalia. Si alguna niña va a alguno de estos países para sufrir esta mutilación o para casarse, actúan y la devuelven a Noruega, ya que algunas niñas van a sus países de origen durante un tiempo y es cuando sufren este tipo de mutilaciones.
people like this. They also help with refugees. También ayudan con los refugiados. Mixes here, but we have when we collect refugees from the refugee camps. Cuando estamos con los refugiados de los campamentos de refugiados. Already in the refugee camp, that it's illegal and that they can risk to lose their permission to come to Norway as refugees if they let the daughters undergo FGM before coming. Las ayudamos a recibir los permisos. And they said some families have said we want FGM for our daughters, no matter what you say, and then they are not given asylum. Wow. Okay. We also have migration. También tenemos servicios de inmigración so que se ocupan de casos de mutilación. Every single person who comes to Norway from countries with FGM are given information about the law. Doy información sobre la legislación, about health también sobre complicaciones de salud. Why they feel they don't know enough about porque algunos no conocen demasiado sobre el tema. Yeah, social welfare and the school. También the school escuelas. Have a system that every child has to be. I sent a letter. Every child from a country with more than 30%. Ya que todos los niños que proceden de un país con 30% de prevalencia de mutilación deben tener una conversación sobre este tipo de mutilación y también si quieren un examen médico. And we have help phones, both for también tenemos líneas telefónicas. Like children sent home or exposed to forced marriages, but also help phones for social workers. Para, por ejemplo, so trabajadores sociales que puedan tratar casos de forma anónima. And then we have the health services that every region, and I think by now it's more than the five regions. También servicios que trabajan en todas las regiones. Care offer for women with FGM, and that is mostly women with type 3. Que trabajan sobre todo con mujeres de tipo 3. So they can seek this help without going through any doctor or direct, and some of them have midwives or nurses who know different languages to facilitate. Y se puede utilizar personal sanitario para ayudar a estas mujeres. And the police are supposed to have special training on this. I think I have said most of these things. Creo que ya he dicho la mayoría de la información. Points to some of the challenges that we have. Algunos de los desafíos in place which goes for individual que tenemos es sobre información individual. Sobre la legislación, por ejemplo. También apoyamos a las organizaciones para que realicen actividades. Y así llevar esta cuestión a una perspectiva más amplia. Debe unirse, debe introducirse este tema en todas las comunidades. They mentioned our website. We have a website which is we are revising it now, where anybody who works in the public system can check. And we also want to print it as a PDF because people like more like your handbook. So here is all the where you check that if you are concerned that a girl has FGM, you can get a lot of tips and a lot of knowledge about what the process. What will happen if you report to social welfare, for example? Si what will they do? How should you do it? In which trabajan por el bienestar social, ¿en qué casos deben actuar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo llevar a cabo un debate? ¿Qué preguntas hacer? Si hablar con el niño, con el padre, saber si hay un riesgo de MGF o no. I just wanted to point out one difference is that we have here in Norway, very strong code of silence. En Noruega tenemos un código de silencio muy estricto. Un médico que sepa que se ha producido una MGF debe guardar silencio, no puede hacer una mención. Puede hacerlo para el asistente social, pero no para propósitos jurídicos, al menos. El reto es que hay interrupciones. Parece que hemos resuelto el programa, pero no. Se trata de un programa a largo plazo. No solo se interviene en el sistema educativo. Hay más sectores.
Hay que abordar el problema de manera individual y apoyar a los que están trabajando en ello para que no se desanimen. Hay niñas menores de 16 años que tienen MGF. En tal caso, ¿qué deberíamos hacer con estas niñas? Algunas se las manda a las clínicas para que se les practique la desfibrilación. A otras no es posible. El entorno médico no siempre es el mejor para un niño. Es bastante traumático a esta edad. Así que hay que calibrar si se recurre a él o no. Tenemos el problema de la infibulación. Tenemos parte de la población que la practica. Algunos dicen, no, ya no la hacemos, hacemos la suna. Y en realidad, en la mayor parte de los casos, podría ser cualquier tipo de mutilación, desde quitar el clítoris hasta las suturas. En un caso, hablé con una persona que dijo que le habían quitado el clítoris, pero luego seguimos hablando y me dijo, no podía mantener relaciones sexuales porque me han cosido. Así que hubo que volver a reabrirle el orificio cuando fue a dar a luz. Hay estudios también de Noruega y del Reino Unido. Se piensa que la infibulación es peligrosa, pero que no son tan graves las otras. So we will open up the floor for questions, but maybe I can just daremos paso a las preguntas. Quizás me gustaría hacer algunas preguntas de seguimiento. Las dos han mencionado el ir a las escuelas, trabajar con los niños. ¿Cómo se hace para acceder directamente a los niños? ¿Qué dicen las familias cuando reciben una carta de aviso? ¿Cómo se accede directamente a las escuelas? Usted también mencionó el trabajo con las mujeres que lo practican. También hay que trabajar con los hombres. Supongo que no tienen esa satisfacción que esperarían, quizás. En Francia no enviamos cartas, puesto que bueno, la sensibilización ha empezado ya hace. Alors entre 18 et 19 ans, donc ils ne sont pas excisés. Les jeunes excisés qu'on a maintenant, ce sont les primo arrivants, c'est-à-dire qui sont été déjà excisés. Lo sentimos, pero hay un pequeño problema con el micro. Bien, en Francia la sensibilización está dentro del ámbito escolar. Los directores se ocupan de los programas de sensibilización y todas las franjas de edades susceptibles de poder haber sufrido la mutilación, desde luego, están en el ámbito de la actuación de los directores de colegios. Y no hay restricciones. El momento, sin embargo, en el que sí accedemos a los hombres es en el caso de que las mujeres quieran someterse a un proceso de reconstrucción. Ahí, desde luego, también hay que tener en cuenta que hay unos periodos para que pueda hacerse la cicatrización correctamente. Y bueno, hay unos procedimientos a seguir, pero desde luego ahí, en ese momento, sí que se requiere la presencia del hombre para que acompañe a la mujer en todo el proceso. Se habla de cirugía reparadora, no estética. Se realiza en el hospital. Y bueno, pues luego pueden volver a sus casas.
En cuanto al seguimiento posterior, también es un elemento muy, muy importante que tiene que ser tenido en cuenta después de la propia reconstrucción y no solamente el seguimiento fisiológico. Access to children is it's problematic. Sí, con los niños es problemático. Creen que es un estigma recibir estas cartas en clase, de modo que se realizan diferentes procesos. Se puede hacer con consenso, con permiso de los padres. Así que se hará un debate con toda la familia. Pocas personas han aceptado esta reparación. Hay diferentes ONGs trabajando con hombres, con estos planes. Pero creo que en el sistema oficial no es un trabajo sistemático con hombres. A veces la madre, a veces el padre, a veces los dos. Y también creo que no tenemos este apoyo psicológico, es un gran desafío. Se han hecho varios estudios en Francia en el que las mujeres se sienten mucho mejor con este apoyo, sin necesidad de una cirugía. Para las mujeres, la infibulación, nosotras no tenemos, por ejemplo, este proceso de reparación. Algunas mujeres dicen que tienen relaciones sexuales dolorosas o menstruaciones o están embarazadas y quieren tener un buen parto. Y después dicen que sus relaciones son mucho mejores, pero no nos dicen tampoco muy bien el porqué antes. También tenemos educación sexual en los colegios. Creo que el año pasado, en secundaria, los niños de 14 a 15 años sabían algo sobre la mutilación y la circuncisión masculina. Solina Pérez, Departamento de Salud del Gobierno Vasco. I'll check my email. I will try to send an email to ask if there is any news on. Estaba mirando mi correo electrónico. Porque en las directrices se muestra que el personal sanitario tiene un código de silencio y no pueden informar. Solo para garantizar que el niño recibe el tratamiento que necesita. Pero deben informar de ello cuando existe violencia contra las mujeres o contra los niños. Así que creo que se quiere saber si ha ocurrido una vez la mutilación o se ha repetido. A ver si lo puedo ver. I think that at least what was the reason when because I've been in Norway just for a few months after living several years abroad. Solamente llevo unos meses después de estar de viaje en Noruega. It was considered a one-time thing and that it would be worse for the children. Y se considera que sería peor para el niño que los padres fueran a prisión. De modo que se busca siempre lo mejor para el niño. Y eso quizás no sea la persecución para los padres.
Si una niña sufre mutilación, por ejemplo, then you should report to social security, se debería informar a los servicios para que sus hermanas, por ejemplo, no estén expuestas a este riesgo. Y creo que eso es todo. En Francia no tenemos códigos de silencio, pero sí la obligación de notificar a las autoridades. En el mismo momento que se conoce la situación de una niña mutilada, hay que ponerlo en conocimiento. Lo que pasa es que después de la notificación no hay una persecución judicial inmediata. Se llama primero a los padres, se hace un trabajo de sensibilización, pero sí que cuando se repite el caso, en ese caso sí se apela al recurso judicial. De hecho, ha habido 83 casos que han desembocado en penas, incluso en penas de cárcel para los padres. Gracias por la oportunidad. En mi primera intervención no me presenté. Yo soy el secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y tuvimos un encuentro en Casa África con Nieve, precisamente, sobre ese tema o algo cercano. Y yo me di cuenta de algo que era tenido en cuenta por mí como algo contingente, la importancia y la gran importancia que tiene. Me quedé completamente asustado. Y eso, que en mi país, yo soy de Guinea Ecuatorial, la mutilación genital no se practica. Por lo menos no tenemos conocimiento de eso. Pero me ha gustado mucho lo que dijo Adrián antes, porque el hecho de que una abuela le diga a ella que gracias por la información y el conocimiento que le ha proporcionado para que pudiese cambiar de actitud, creo que es el mejor premio que se le puede dar a una persona que se dedica a la antropología, ¿no? Y yo me sumo a ese homenaje. Me ha gustado mucho la intervención suya en el sentido de explicarnos muy claramente que hay problemas de tipo político o de tipo social, o de tipo económico, o de tipo cultural, que pueden inducirnos a una confusión que me parece muy grave. África es plural y variada, absolutamente, y es una gran desconocida. Y la mutilación genital femenina puede ser un elemento de acercamiento a África en profundidad y condenar muy claramente la mutilación, no dar tregua. Por eso cuando he visto en el libro que nos acaba de presentar Adriana, la falta de un no absoluto. No es un manual para profesionales sanitarios, es un manual para decir no y practicar el no de una forma eficiente y hacer posible duradera. Hay muchas cosas que contar, podríamos seguir y seguramente en el café continuaremos. Muchas gracias. Is there maybe one last question? Quizás una última pregunta. No. ¿No? Okay. Sí. Hola, buenos días. Yo quería explicar un poco lo del tema del procedimiento de lo de las cartas, que has dicho que se entregaban unas cartas que finalmente la consecuencia era un poco el estigma. ¿A qué tipo de cartas se refiere? O sea, no sé muy bien el procedimiento. Gracias. No, it doesn't translate, I think. You have to repeat your question because she wants to know more about the girls. The letters. She wants to know more about the letters. Ah, no. The girls are given a letter. I think they're given in. I think they're given in school. En el colegio se les da una carta, a veces en las clases y otras en casa.
y recibir una invitación para hablar con una enfermera del colegio. Pueden pedir una cita o no hacerlo. But some, I think maybe the word FGM is written, is visible in this letter. So the concern of the parents was that if the girl opened this letter in the class, pero el problema es que los padres están preocupados de que esta niña abra la carta en el colegio y se lea la palabra mutilación. Okay, I think we have. I think we have to finish. Creo que es la hora de terminar. Vamos a agradecerles a nuestras oradoras. And I'm looking towards the organizers. También a los organizadores.